Juan Gabriel Infinito. Conversaciones post-mortem con Alberto Aguilera. No lo vea, escuche o lea si es fanático, homófobo. Despedida, capítulo 1. Adiós al amigo Alberto Juan Gabriel. Hoy 28 de agosto del 2016 marca un antes y un después de una gloriosa época que nos regaló tantas emociones a millones de personas en todo el mundo. Muchos crecieron, se enamoraron y festejaron con tus poemas hechos canciones. Estimado Albertín, este fue el nombre que solo yo te decía. Este domingo 28 de agosto te fuiste sin despedirte de nadie. Y fue como tú lo deseaste siempre, sin tanta agonía, con un simplemente hasta pronto. Pero nos tomaste a todos por sorpresa, ya que deseábamos que siguieras compartiendo con nosotros algo más. Pondré en práctica algo de lo que tú siempre me aconsejabas, que me dedicara a escribir, y pues te dirijo estas palabras. Con la intención de no romper el código de amistad y confiabilidad de tu vida privada e íntima, pues sí deseo compartir con las gentes que te admiran y te quieren algunas experiencias, vivencias y anécdotas que tuve en más de 40 años de conocernos, para que el mundo sepa algo más, te conozca mejor y de lo bueno como ser humano, de eso me encargo o me corresponde a mí. Y de lo malo, pues que otros escriban, si es que se atreven, ¿eh? Ojalá y no me equivoque y caiga en vulgaridades banales o información amarillista destructiva que algunos medios buscan. Entre líneas y con imaginación trataré de expresarme de una manera informativa y constructiva. En este momento, tus cenizas vuelan rumbo a la Ciudad de México para las ceremonias, homenajes y despedirte de tu público que tanto te aplaudió. Pues recuerdos me vienen muchísimos. Iniciaré por decir que yo nunca fui tu empleado, Alberto. Ni me beneficié en ningún aspecto con tu amistad. Siempre fue mutua. Muchos dicen que tus amigos se hicieron muy ricos a tu lado. Siempre fue un colmenar de miel inagotable y tu trabajo de 7 días, 24 horas, trabajando hasta que tu cuerpo no aguantó. Diste e hiciste demasiado, pero dejas un legado digno de admirarse. Pocos hemos tenido contigo una amistad tan sincera, honesta, leal, y dudo que haya alguien que te haya tratado con la confianza y libertad como yo te traté, porque nosotros no teníamos ningunos intereses profesionales o de negocios, por lo que estábamos al tú por tú y en el mismo nivel como seres humanos. Tuve la libertad y la capacidad de decirte frente a frente todo lo que jamás nadie se hubiera atrevido a decirte, pues por miedo a perder sus intereses y sobre todo los económicos. Discutimos muchas veces, te dije hasta lo que no debería y sin embargo, al siguiente día me preguntaba si continuaríamos discutiendo. Disfrutabas esos momentos de que te dijera tus verdades, que nadie se atrevería. Fueron demasiadas cosas dichas, pero como que te servían para hacerte un auto psicoanálisis y aprender y conocer tus actitudes. Bueno, para no fastidiar más tu viaje, simplificaré algunas de nuestras tantas experiencias, ya que sería una biblioteca que nunca terminaríamos. Por ser tu amigo es dificilísimo para comprender y entender tus actitudes. Algunos de los que te rodean estarán de acuerdo, pero así son los genios de la creatividad y la imaginación, por lo que te aguanté varios años. Sacabas a todo mundo de quicio, porque siempre ibas en contra de la corriente. Tus ideas, pensamientos y actitudes alteraban hasta el más noble de los mortales y hasta de los inmortales, Alberto. Es increíble las cosas que decías, hacías y profesabas. Todo tenía que ser diferente y anormal al común de la gente. Bueno,
bueno para dar consejos de salud, de comportamiento y de éxito, pero pues a mí nunca me dijiste nada al respecto. Pues me dejas un arsenal de recuerdos, varios mensajes en mi contestadora, faxes, bastantes correos electrónicos, fotos, demasiadas vivencias, anécdotas, aventuras increíbles, viajes y algunos documentos únicos, pero sobre todo tu amistad y el haber compartido mucho de tu vida privada, tratarte como el amigo Albertín, como yo te decía, y no como el personaje que creaste, Juan Gabriel. Claro, yo también lo disfruté muchísimo su arte. Recuerdo en esa playa de Santa Mónica, siempre fue tu preferida. Ahí dormiste por siempre y al final fue para siempre. Íbamos caminando por esa playa y en un bote de basura recogiste un muñeco, una muñeca de trapo sucia, ya muy maltratada, y dijiste: qué gente tan desperdiciada. La recogiste, te la llevaste a casa, la lavaste y la pusiste de adorno en la sala. En otra ocasión íbamos manejando por Hollywood. Tú ibas manejando y en sentido contrario nos paró la policía. Te asustaste tanto, te vi tan indefenso y tan sensible por la manera fuerte y regañona que estaba el policía hablando inglés. Temblando me decías en español que le pidiera disculpas. Le dije quién eras y él luego se fue a su patrulla. No sé con quién habló. Después regresó y nos dijo: muchachos, váyanse con cuidado y no lo vuelvan a hacer. Algo único que me sucedió fue la vez que te acompañé a tu concierto en San Francisco y te hospedaste en San José, California. Al día siguiente enviaste tu avión privado vacío a Sacramento y nosotros nos fuimos por tierra en una limusina y lo interesante fue que cantaste todo el camino sin parar, inclusive canciones inéditas y otras que ahí ibas componiendo e improvisando. Eso fue lo mejor que me pudo haber sucedido, como yo creo que a nadie, un concierto personal y privado. Además, pues yo también de vez en cuando, haciéndote vivir mi segunda, pues fue una gran fiesta todo el camino, porque fueron como 2 o 3 horas, algo así. Y llegamos justo al escenario de Sacramento, pues, y luego lo voy a cantar, porque ya era hora del concierto. Pero como era al aire libre y frío, pues te hizo mucho daño y no pudiste dormir esa noche, dolores musculares. En la noche me dejaste una nota y cuál fue mi sorpresa. Que me asomé por la ventana y estabas dormida en una banca del parque, como cualquier indigente, en fachas, con chanclas y mucha gente caminando a tu lado, sin imaginarse la joya que estaba ahí, bien dormido bajo el fuerte sol. Bajé rápido, te desperté y fui a comprar una pomada para dolores musculares. Ese fue un viaje sin precedentes. Nos fuimos de compras y tu costumbre era llenar bolsas de cosas y a la hora de pagar casi nunca traías dinero, ya que otras gentes manejaban tu efectivo. Pues el tiempo que viví en tus casas de Miami, pues lidera era ayudarte en la administración y organización de tus asuntos, pero fue una gran experiencia estar dentro de la privacidad e intimidad de tu hogar y claro, tu familia. Recuerdo que tú cocinabas seguido y yo me acomodía a ordenar y organizar la mesa. En fin, fue una experiencia muy bonita en familia. Pues haber convivido también con tu padrino Toño, un gran ser humano, nos apreciamos mucho. Yo sé que él es como tu padre, le rendías mucho respeto y obediencia absoluta, así como también a tu tía Chuchita, aunque tenía su carácter fuerte, me imagino que parecido al tuyo, pero nos tratamos muy bien. Y yo sé que también es como tu mamá, ya que es la que te cocinaba tus antojitos caseros y los disfrutabas en familia. En fin, fueron muchísimos momentos de regocijo. La vez que nos quedamos de ver en el aeropuerto de Dallas, tú irías de Chicago y yo de Los Ángeles. Llegaste primero en la noche y saliste a la calle a esperarme y estaba sentado en la banqueta, ahí en la oscuridad, como cualquier transeúnte, solo ahí. Y también recuerdo cómo dormías algunas veces por gusto en el piso duro, como el más pobre de los indigentes. Pero a la mañana siguiente salías con un altero de papelitos y en ellos canciones que habías escrito durante la noche. Eras un manantial inagotable de inspiración. Eso sí, tenías que estar enamorado para que fluyera con más facilidad esa cascada de emociones.
Recuerdo que una vez tú manejando salíamos en las tardes a recorrer Miami y cuando veías una casa en venta, inmediatamente llamabas a tus agentes y las comprabas como si fueran calcetines. Coleccionabas casas, aunque después les perdías el interés y las dejabas abandonadas. Siempre estaban solas, inhabitadas. Recuerdas las suites presidenciales, lujosas y pagadas por los empresarios que muchas veces dejabas vacíos porque no te gustaban. No te gustaban y te ibas a dormir a otro lado. Tu filosofía de la vida, tu actitud y tu manera de ser fue tan especial, incomprensible y única. Por eso un ser como tú nace y se hace para permanecer por mucho tiempo en la memoria de, pues, de muchas generaciones, ¿no? Tus visitas de grandes personalidades que te gustaba tener, aunque te costaban un ojo de la cara, tú eras feliz siendo el rey. Mandabas, eras el jefe, se te obedecía, se te respetaba y sumisamente no hubo quien te contradijera. Pues claro, estaban en su casa, en tu casa, la razón siempre fue tuya y como decías, el reino se inmuta. Muchas de las grandes personalidades pasaron por tu hospitalidad, recuerdo varias de ellas. Algo insólito, insólito, único, histórico, fue la vez que un partido político de nuestro México, el Indio Querido, fue y te propuso la invitación para lanzarte como candidato a la presidencia de la República. Me acuerdo que me lo dijiste y platicábamos, soñábamos, nos divertimos porque supuestamente yo iba a ser tu mano derecha como asesor presidencial o secretario de gobernación. Es por poco y te convenzo. Fue una locura, pero bueno, nos divertimos un poco. Imagínate los destinos del país. En quién iban a estar, en manos de quién iban a estar. Una vez venías en tu avión en una gira de concierto de Sudamérica, fui a recogerte al aeropuerto de Miami, tardaste en la aduana porque venías cargado con dos maletas repletas de dinero, billetes se salían, estaban tan apretadas que se salían de la maleta. Y de ahí te fuiste a una reunión con Luis Miguel y recuerdo que me dijiste, cuida estas maletas como la niña de tus ojos, porque es el pan de mis hijos. Yo sabía, sabías tú que ningún dólar te iba a faltar. Y así fue siempre, estoy tan seguro de eso. Y ahora que tú estás en otra dimensión, pues tendrás el poder de corroborarlo. No así para muchas personas que te rodearon, a ver qué cuentas te darán. Hale su contabilidad y auditoría. Más de alguno temblará y se le irá el sueño. Pero no todos, ¿eh? Bueno, por cierto, esa reunión que sabes que fuiste con Luis Miguel, ya nunca regresaste como los 2 o 3 días. En fin, en todas nuestras conversaciones, ahora por escrito, trataré de no herir susceptibilidades. Irás a la tierra que te vio nacer, recibirás varios homenajes de tu pueblo y tus restos reposarán, o sea, mejor dicho, tus cenizas en nuestro querido México. Pues seguiremos conversando, Albertín, recordando tantas anécdotas. Tú desde el más allá, desde la inmortalidad, y yo del más acá con los terrícolas mortales. Bueno, pues hasta pronto. Intuyo que estarás dando conciertos angelicales en el reencuentro con tantos familiares y amistades. Si es que fuiste para allá, y si tomaste otro, y te tocó otro rumbo, pues ni modo, Albertín, ahora te aguantas. Ya que se puede hacer, pues a seguir escribiendo y cantando, que es lo mejor que sabes hacer, como tú decías, cantar es lo mejor que existe para todo, y pues claro, pues es el idioma universal, y es la mejor conexión con el Creador. Bueno, pocas personas podrán platicar así contigo. Nos vemos en el próximo capítulo, espero sean muchos. Tu amigo de siempre incondicional, José Luis Martínez. Hasta pronto.